4 años de la partida de José Ángel Espinosa Ferrusquilla, como todo mundo lo conocemos, Ferrusquilla. Pero cabe señalar, efectivamente, que el nombre de este gran personaje completo es José Ángel Espinosa Aragón, también conocido como Ferrusquilla. Él nació en Choic, Sinaloa, un 2 de octubre de 1919 y falleció en Mazatlán un 6 de noviembre del 2015. Fue un cantante, compositor y actor mexicano de la llamada época de oro del cine mexicano. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué le decían Ferrusquilla? O mucha gente piensa, también quienes no le conocen en su historia completa, oiga, que él se apellidaba Ferrusquilla. No saben que era José Ángel Espinosa Aragón. ¿Y Ferrusquilla de dónde nace? Te platico que nuestro querido sinaloense comenzó a trabajar en la XEQ, estación radiofónica que ocupaba buena parte de su programación en obras infantiles, y de manera inesperada se introdujo en la actuación con el papel de Ferrusquilla en el programa llamado Fifirafas. De esta manera, sin estar consciente de ello en ese momento, José Ángel Espinosa Aragón había conseguido dos cosas que definirían obviamente una vida mucho muy interesante: ingresar al medio artístico y adoptar el sobrenombre, el mote que llevaría por siempre, al que daría vida desligándolo del personaje de comedia radiofónica. Es así como nace Ferrusquilla, un cantante, un actor fuera de serie, uno oriundo de Choice, uno de los de nosotros, que marcó la historia de una manera impresionante. Y como anécdota te platico, esto dicho por el mismo Ferrusquilla, acá en Los Mochis, Sinaloa, me tocó ir a disfrutar de José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Y dice en una de sus anécdotas que él estaba acompañando a Irma Dorantes, iban caminando, Irma Dorantes, esposa de Pedro Infante, y él dice que Pedro pues era un gran amigo, muy, muy buena onda, pero a la vez era celoso con las mujeres que él tenía. Iba platicando con Irma Dorantes, iban por la banqueta, cuando un deportivo último modelo llega, pero chillando llanto, oiga, y se le pone por un lado. Ferrusquilla e Irma Dorantes, asombrados por el rechinido de llanta que los alcanza, voltean impactados, y era el ídolo de Guamúchil el que llegaba, y sin pensarla de un salto, oiga, recuerden que el carro era deportivo, sale Pedro y les cae por un lado a Irma y a Ferrusquilla, diciéndole: Irma, Irma, ¿qué pasó? Aquí estoy yo. Y dice, ese era el buen Pedrito, muy buena onda, pero también muy celoso con sus mujeres, dice. Y yo lo único que hacía era platicar tranquilamente con mi querida compañera Irma Dorantes. Señores, pues es así esta pequeña anécdota y cómo recordamos a José Ángel Espinosa Ferrusquilla, cómo no recordar la ley de Monte en la voz de don Vicente Fernández, este tema que se inmortalizó también de nuestro querido Ferrusquilla, y tantos temas, oiga, que podemos nombrar de este gran cantante, actor, compositor, originario, oriundo de Choic, Sinaloa, muy de nosotros, nuestro querido Ferrusquilla. Amigas, amigos, con esto voy a la última pausa del programa. Ya no hay pausa, entonces vamos con video musical y regreso con más en la tele. Vamos a enviarles a Vicente Fernández y vamos a continuar con más aquí en el programa. Y vamos a continuar con la última sección de la selfie. Así es que no le puedes cambiar por nada del mundo, porque estamos en la recta final de esto que es en la tele. Así es que no le cambies, quédate conmigo, amigos de Obregón, Navojoa, Guaymas. Aquí está Vicente.